años de haber recibido el diploma de licenciado y un poco más para algunos y algunas personas que iniciaron su práctica de ser maestro. Yo recuerdo que cuando entramos habían muchos de la normal, ya estaban ejerciendo su. Y empezar a recordar tantos instantes especiales, vividos en ese caminar por la vida de las aulas universitarias y de la escuela. Tal vez no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar en ese caminar. O por el contrario, lo teníamos tan claro que hoy disfrutamos y gozamos por habernos hecho maestros y maestras, como nuestro corazón lo decía que fuéramos. La verdad, haya sido lo uno o lo otro, triunfamos. Pudimos soportar las inclemencias presentadas en el camino de la vida académica. Afrontamos retos, superamos adversidades. Cuando sentimos desfallecer, pudimos salir avante y la superamos. El conocimiento fue nuestro gran aliado. La experiencia la fuimos construyendo al enfrentarnos a la realidad de los estudiantes y de los colegios y escuelas donde laboramos. Y así fuimos aprendiendo hasta construir nuestra propia verdad. Este triunfo en la vida se la debemos a muchas personas, a nuestro padre o a nuestra madre, al abuelo o a la abuela, a algún familiar cercano, al esposo o a la esposa, a un maestro o a una maestra. A ellos gratitud desde lo más profundo de nuestra alma. Sin lugar a dudas, cada maestro con quien nos encontramos en ese caminar nos dejó una enseñanza, desde lo académico, pero también desde lo humano, para el bien de nuestras vidas. En ese caminar por las aulas universitarias fuimos construyendo una red de amigos sin darnos cuenta. Lazos que fueron y siguen siendo muy importantes. La muestra de ello es que una gran cantidad estamos aquí, presentes. Cuando iniciábamos esa amistad, cuando apenas comenzábamos a adquirir nuestro conocimiento como grupo, las cualidades, las bondades de todos y todas fueron aflorando en diferentes instancias en que compartíamos. Y todo esto se prolongó en el tiempo, llevándonos a estrechar nuestros corazones y sellando una amistad que hoy nos acompaña en diversos momentos de la vida, haciendo que ella se convierta en puentes para el disfrute y nuestro propio bienestar. La universidad nos entregó elementos para hacernos profesionales de la educación, pero ello se logró muchos años después, luego de entender que era ser maestro, maestra, que demandaba de nuestro ser, y así entonces hacer los ajustes que ello requería para cumplir con nuestra misión.
y allí comenzó otro camino de formación, formal e informal, volviendo a la universidad, a continuar en la misma línea o a encontrar nuevos caminos que posibilitaran nuestra realización personal. Entonces, algunos y algunas optaron por otras líneas del conocimiento, por ejemplo, la medicina. Recuerdo hoy a Herminio, a Fidel. Wilson, o el derecho. Aquí tenemos a la doctora Cielo, a la doctora Luzdari, ¿quién más? Rafael, ¿quién más? Contador, la contaduría, por ejemplo. Y así cada uno tiene su especialización o su magíster o su doctorado. Padre de familia. En la universidad también hubo tiempo para el amor. Yo me enamoré. La vida en pareja. No le van a dar pareja. Y ahora estaban bochinchando allá, que se sentaban en las gradas del Teatro Municipal a ver quién era el que entraba o la que salía de la charística. Bueno, entonces vinieron los hijos, la familia, se hicieron realidad otros sueños. Indiscutiblemente, el haber pasado por la universidad no solo nos aportó conocimientos, también nos entregó otras posibilidades de vida. Y la verdad es que estamos aquí hoy. ¿Cómo olvidar nuestro caminar por las escuelas? ¿Cómo olvidar nuestros momentos de reflexión en torno a nuestra práctica pedagógica? Nuestros aprendizajes en la vida de ser maestros, maestras, nuestros logros, nuestros triunfos. Hoy recordamos que también, gracias a los estudiantes, a los padres de familia y a la comunidad, pudimos cumplir nuestro sueño en la docencia. La vida transcurrió y hoy estamos en un momento de madurez muy especial. Hoy vemos diáfano el camino recorrido, orgullosos de haber transitado por él, con gratitud profunda por esta oportunidad que nos dio el universo. Gracias, gracias a todos y a todas por estar en este momento compartiendo este inolvidable suceso. Muchas gracias. Inspirado, bravo. Vaya, Rodri. Hola, la gente, hola, Pati. Rumba. Claro. Falta el guaro.
va a hablar. Muchas gracias. Después de lo que acaba de decir Fernando, no hay nada más que decir. Realmente es eso. No hay nada que decir. Ya dieron. Pero algo se dice. Primero que todo, quiero manifestar mi agrado, mi felicidad y el vivir esta vida de maestro. Realmente, todo lo ha dicho Fernando, cuando uno tiene una vocación en la vida, posiblemente triunfa o fracasa. Hay algo muy importante que es el gusto, el deseo de hacer las cosas bien. A veces también accidentalmente llega a un espacio que uno no conoce, pero tiene que manejarlo. Afortunadamente para mí, estudié en una escuela normal de varones de Cali, escuela normal de varones, por cuestiones familiares. En ese tiempo había cierta discriminación hacia la educación. Los bachilleres eran bachilleres y los maestros éramos maestros, como otra categoría. Y es tan cierto que había carreras que no se podían hacer. Con el título de normalista, ¿no? Estudiar derecho, ¿no? Estudiar ingeniería, nada, ser maestro. Entonces, para fortuna, yo fui uno de esos maestros, me gradué en la Escuela Normal de Varones de Cali. Excelente. Toda la vida que yo he hecho, he estudiado en las instituciones sin techo. La Normal de Varones funcionó en la carrera octava entre 13 y 14 hasta el último año que lo hicimos aquí por el Olímpico, en una casa vieja que ahí está todavía, que calle Dios. Luego no era el sitio. Grandes maestros como don Jesús Villafañe, el maestro Manuel Delgado y grandes maestros. ¿Te alcanzó Hernando Escobar? ¿No? Hernando Escobar era el vicerrector cuando me gradué. Y gracias a que era amigo de mi papá me metió a la normal. Mejor me pregunté, no vaya de ahí, don Hernando, me tenía entre ficha y ficha. Bueno, luego, siendo educador, en un momento a mí me gustaba era la química, porque a los 12 años vi una película de Jerry Lewis, un actor, y mezclar unos frascos azules y rojos, y mezclaba y hacía unas bolitas y me gustó eso. A los 12 años yo no sabía qué era eso. Y en el fondo era más la química que la educación. Pero por fortuna terminé en educador de química, y por tanto, biología. Si volvieran a hacer, volví a repetirlo, la ciencia que mueve el mundo, la educación que mueve el mundo. Entonces, me siento con esa felicidad de ver toda esta calidad de personas, educadores, se infunde respeto a ese nombre en cualquier parte, en los congresos internacionales. Un maestro es un guía, un orientador. Entonces, ese orgullo lo siento hoy. Gracias, Fernando. Gracias a ustedes. Y para mí es un honor que ustedes me tengan en cuenta. Eso para mí es un premio, es un nuevo título. El saber que la gente tiene esa gratitud. Y gracias a Dios, gracias a la vida. Porque llegué a la Santiago. Por condiciones también económicas, los que estudian en la del Valle, pues tenían los papás vivos, mi papá ya estaba falleciendo. Y seguí la carrera y lo fui orientando hacia un tema, como vean los de sociales, los de ciencias, entonces me gustó la ciencia. Y eso hoy me llena de alegría, de triunfos, de historia. En la Santiago de Cali, la amada Universidad Santiago de Cali, la gran Universidad Santiago de Cali, señalada por los edificios. Esa gran universidad en este momento es en el país la universidad que más orientación tiene hacia la producción. La Universidad Santiago de Cali en este momento tiene más de 15 empresas. Más de 15 empresas. Tiene hoteles. Tiene una fábrica de cerveza artesanal, que es de la Universidad de Santiago, y miles de empresas más, por las diferentes carreras, pero todo con base en la educación. En estos días estuvimos en una celebración. Tiene un restaurante. Ese restaurante estuvimos, tiene en San Carlos, cerca del Inter. Ahí hicimos un homenaje y tenemos un grupo musical que se llama Piso 7, porque todos somos mayores de 70 años y el director es el director de la Big Band
que enseñó música en la Santiago. Entonces, es una universidad de mucho orgullo. Fue la universidad con un grupo de profesores de Palmira que trajimos, empezamos a traerlos, que nos habíamos egresado al principio, como la promoción de Silvio Borrero, que fue la primera en biología y química, la mía fue la quinta promoción por semestre. Entonces empezamos a traer profesores de Palmira y a dar una diversidad que en este momento da muchos buenos frutos. De modo que ustedes y yo somos productos de eso, de una institución que en este momento yo creo que es la universidad en Colombia que tiene mayor cantidad de eso, fábrica de cerveza, como le digo, restaurantes, bueno, no alcanzo a abarcar todo eso. Tuve la fortuna en la Santiago llegar como maestro, como profesor licenciado. Luego estuve jefe de departamento, tocó una época en que reemplacé a Enrique Bravo, después hice la decanatura, que ya era de toda educación, luego la vicerrectoría académica, la dirección de investigaciones, y en un momento difícil de la universidad me tocó ser rector. Ahí aparezco en la lista de rectores en una época difícil, pero pues, la universidad tiene con el gran prestigio. De modo que para no alargar, les quiero decir que sientan el orgullo de ser egresados de la Universidad Santiago de Cali. Yo trabajé con la Universidad del Valle. Yo trabajé con la Universidad del Valle 42 años, pero primero me recibió la Santiago recién llegado del exterior. Y el que me recibió a mí fue el hermano de Silvio Borrero, Carlos Borrero, un gran educador que también estuvo en Monterrey, México. Me abrieron las puertas y en ese tiempo llegué y me pusieron en los cargos y todo se lo debo a la Santiago. Y de modo que hay que tener amor. Y a ustedes que son los que andan mostrando, como aquí hay médicos, hay abogados, hay todo, pero lo primero que fuimos fue licenciado. Ese título merece mucho respeto. Y este homenaje me llena mucho, con mayor razón que mañana es mi cumpleaños. Me pueden dar regalos. Eso ya está ganado. Eso está ganado en Colombia. Acuérdense que le hicimos 5-0 el 5 de septiembre del 93. Pero ahora le vamos a hacer 6. Esa es Colombia. Entonces, que viva la Universidad de Santiago de Cali. Que viva los maestros y que vivan ustedes. Me siento orgulloso de esto. Una anécdota sencilla y cortita. Empecé a trabajar en el Donald Rodrigo Tafur. Me tocó trabajar también en la nocturna. En la nocturna, la gente que iba a la nocturna eran mayores que nosotros. Entonces yo para aquí, enlace covalente, enlace iónico, que ellos no saben con qué hacer eso. Entonces, voy a pelotearlo. Usted es un maestro, vea, aprendan. Entonces, digamos. Yo le enseñé a los abuelas y abuelos la química práctica. Oiga, pues, esa química práctica, como digo yo, es una culebra la que la está picando o es la avena varice la que la está comiendo. Pero esto hay que pagarlo, que pregunte. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Solo yo, ¿Te salvaste? ¿Me salvaste? Oiga, nos salió hasta culebrero aquí, ¿verdad? Para que vea. Mira el pistolero que tenés atrás. Estoy sembrando
una planta que se llama Sacha Inch. La Sacha Inch es una planta que tiene omega 3, omega 6, omega 9, alantoína, vitamina C, vitamina D y vitamina A, que junto con la rosa mosqueta, junto con vitamina C, bueno, parte química, estoy haciendo una crema que sirve para borrar líneas de expresión vulgarmente llamadas las arrugas. ¡Ay, qué bueno! No, pero aquí no necesitamos eso, ¿no? Aquí no necesita, se puede abrir el mercado. ¿Se puede abrir ya o no? Las mujeres saben por qué se arrugan tanto. ¿Otra vez? Fílmelo. Bueno, aparte de eso, yo empecé. ¿Los tarritos? No, aparte de eso, vea, ahí se habla y arruga y ahí se. Aparte de eso, estoy produciendo una crema analgésica a base de 26 plantas. Fuera de la famosa chuchuguasa, de marihuana, coca, tiene cebolla, tiene pimentón. ¿Ya vas a sacar la culebra? Tiene. Es que no habla. Aquí hay espacio para todo, ¿no? Siga. Espacio para todo, la verdad. Pues cualquier cosa que necesite conmigo. ¿Qué es lo que va a hacer con la pomada? Buenas, Clemita. Rifas y después vamos a pasar a cobrarlas. Bueno, compañeras, y la próxima vez vamos a amar. Más de detalle, las rositas se las pueden llevar. Ya. Segundo, vamos a rifar
Ya tiene el destino. Primero, los dos floreros con sus flores. También, para que se las lleven. Y vamos a rifar uno de los platos que una de las personas pues no pudo llegar. ¿No es cierto? Ah, entonces también vamos a rifar ese plato. Es una parrilla de tres carnes. El que se la gane, ya se la tienen empaquetadita para que se la lleven. Entonces, muy concentrados para que se la ganen, pues todo eso. Ah, y la torta que también quedó. Vamos a mostrar el regalo. Que sabe que es de ramas y orejas amarillas para la buena suerte. Otra culebra. Otra culebra. Otra culebra. Y se lo ganó. Milena, véalo. Ah. Trampa, trampa. Sonia no lee. Ludari. Ludari, ¿ves? Ludari. 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 Siempre me gano algo. Siempre me gano algo. Se ganó la cabeza. Ya sabía. La cabeza. No la había sacado. Ludari. Rosa. 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 Voy a tomar agua. Bájale la pinta, bájale la pinta. Que no vaya a tomar el agua, vea. Se te moja. Yo tercero que sale. Después de cada regalo, acá están hablando de una trampa. El segundo regalo. Tal, eliminado, tal, eliminado. El segundo regalo lo va a sacar. Bien. Esa no es, la casa. ¡Sonia! ¡Ópale! ¡Dame suerte! ¡Tengo suerte! ¡Ella siempre gana, Sonia! ¡Dale! ¡Dale! Esa es llavería. ¿Por qué? Porque esa llavería es sospechosa, Sonia. Sí. Esa llavería es sospechosa, Sonia y Ana. ¡Sonia siempre gana! Yo he dicho, no, eso es la rosa. Llegamos, pero muy bien. No estamos ahí. ¿Pero estaban anotados? Que nosotros tres yo te lo destapo. No estamos apuntados ahí. Sí, claro, ya los pasamos. ¿Ya no me la lista? Claro, claro. Vamos. Dale, dobladillo a la lengua. Ay, López. Ya llegó un varón. Ah, sí. Que no hable de ahora. Sale Rafael. Ay, Rafael. ¿Cuál Rafael? ¿Está yo Rafael? Rafael, hay uno nomás. Usted. Usted nomás. Usted nomás. ¿Qué tal el mismo? Eso no se puede llorar. Yo lo tenía guardado. Sí, sí, yo creo que sí. Está muy bien. William. No le pusieron. Estaba diciendo que no estaba apuntado. Claro. Coge el regalo. ¡Wow!
Gracias. Ya pues. Ya pues, hablando de eso. Criticándome. Álvaro Calero, que está cumpliendo años. Albanelli. ¡Albanelli! ¡Qué caballo bueno! ¿Más regalo? Hay dos. Que me saque yo, que me saque yo. Rosamelia. ¡Ópale! ¡Ay, qué rosita! Esa mesita como que rosquera, man. Todos los premios que vienen y yo vengo a tener. Muy amable, muchas gracias. Una chequera. Abrilo, Juan Pablo, a ver qué. Falta la mesa. Cuidado que ya van a esperar arriba del restaurante. Ya todo. Gloria. ¡Ya pues! Gloria, para seguir viniendo, yo mami, acá la estoy esperando. Vamos a arribar la torta que quedó. Rosa Julia. Y ahora la rifa del plato para llevar. Hoy la mesa. Un plato de confort, ¿no? Claro que no repite, ¿no? No repite, ¿no? No, porque nosotros quedamos con el papelito. Jorge Eliezer. Todavía queda el mejor, era para mí. Uy, hermano, tan bueno. Todo hambriento tiene derecho a comer, es cierto. Se ganó el plato. Ya está callado. La muerte de la historia. Claro, ahí van todos, pero aquí seguías tú. Sí, hay nadie. ¿Vieron? No alcanzó para toda la rosca. Voy a repartir de momento de a una. Claro. ¿O serán de a dos? ¿Cuántas vienen aquí? No, no. Dice 50. 50. Sí, no nos alcanzan de a dos. No nos alcanzan de a dos, qué pena. ¿Copié el aire?